¿Hace cuánto no te tocaban así? Como mi asiento. ¿Cuándo has visto un mexicano en Argentina siendo mesero? ¿Cuándo has visto a un mexicano salir campeón del mundo? Lo que no me gusta de México es que se creen más. Pídele un consejo, él es buen marido. Jero Freixas. Así me buscan en todas las redes. Así nada más. Ahí está saliendo en su pinche pantalla. Para que por fin se vuelva más famoso este cara de mi miembro. Mierda. Vos sabés que te envidio a veces, ¿no? Me pasa todo el tiempo. ¿Lo entrenás mucho? No mames. Me traje la de Batman por vos. Ah, ¿por qué por mí? ¿A mí qué? Batman me la pela, un día me lo agarré a chingadazos. Te lo juro, güey. Por eso me la puse por vos. Ah, huevo. Para hacerte enojar. A ver, yo no quería empezar este pinche video con agresiones, pero luego te subes con tu pinche soberbia que te caracteriza. Ay, escorpión querido. Qué lindo, qué lindo. ¿Quién iba a pensar que llegarías a estas alturas con el dios del internet? ¿Te das cuenta? Es un sueño para mí estar acá, ¿eh? Yo sé. Cuando vos me escribiste ayer y me propusiste esto, dije, antes de que te rompa el orto en la King League, tenemos que darte un pinche paseo. Seguimos con las agresiones, se dan cuenta. Así es nuestra relación. Amor, odio. Yo creo que es por la edad. Tenemos una edad, somos los viejitos de la King's League. Oh, chinga, ¿cuántos años tienes tú? 39. Yo tengo miles de años. Pero tú eres el más viejo de los mortales. Ah, de claro. Los mortales. Yo soy inmortal y tengo mucho tiempo en este pedo. ¡Ya lo vieron! ¡Jero Freixas al volante con el escorpión dorado! La bandera de México, mirá qué linda. Bandera de México. Flameame un poquito, ¿verdad? Legado de nuestros héroes. Mira. Símbolo de la libertad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a la unidad. Ya deberías saberte el juramento de la bandera. ¿Así es el juramento? ¡A huevo! ¿No tienes tú juramento de la bandera? Sí, pero no. ¡En exclusiva! ¡Se avergüenza de su bandera, Jero Freixas! Dice que ojalá nunca hubiera nacido en Argentina. ¡Ay! Al contrario, querido. Al contrario, campeón del mundo, papá. ¡Ah! Ya te digo que. Más orgulloso que nunca. Ya vas a empezar con tus pinches agresiones, no puede ser, güey. Oye. ¿Le vas a poner un poquito de aire acondicionado? Sí, ¿cómo lo quieres? No, mames, déjame, te trato como debes. ¡Qué amplitud térmica que hay acá, eh! Sí. ¡Ah! ¿Ya vas a llorar? No, al contrario. No, este pendejo está chillando. Mira, ¿cómo lo sientes? Lo quería. Sí, no, siente. Pero qué auto que tiene el escorpión dorado. No, ¿ya sentiste? Ay, mira cómo. ¡Ah! Ya te cambió la carita cuando lo sentiste del culito. Un masajito. ¡A huevo, güey! Ay, ahí lo sentí en la cola. Es linda la sensación, ¿eh? Sí, sientes bien. ¿Hace cuánto no te tocaban así? Como mi asiento. Escúchame una cosa. Así dice. Escúchame una cosa. ¿Por qué dicen escúchame una cosa? Escúchame una cosa. ¿Qué tiene de malo? Escúchame una cosa. Porque es que siempre dicen así para responder, no responden directo. Es requisito decir, escúchame una cosa. ¿Vamos a hablar de nuestras lenguas? Pues yo tengo mucho para criticarles a ustedes también, ¿eh? A ver, va, no hay pedo. ¿Cómo no, qué? No, no, hay ¿cómo cosas, qué? No, hay cosas que me gustan mucho de ustedes. Yo fui tomando algunas palabras mexicanas. Ah. Por ejemplo, una que no tenemos nosotros, sí, que es muy necesaria, es me urge. Me urge una pinche claro, chela. O me urge una chela, o sí, me urge que me respondas esto. Esa es muy buena. A mí me gusta, de los argentinos me gusta el re. Mira. Para. Sí, exacto. Es re grosso. Re. Es re lindo. Re linda. Sí, esa está buena. La mina. Es verdad. Pinche me gusta también. Pinche, ese se aplica para todo. Pinche está buena también. No, tiene lindas palabras, me gusta. Sí. Me gusta. A mí me gusta mucho México, ¿eh? Sí. Aunque hay mexicanos, me quieren muchos mexicanos, pero hay mexicanos que tanto no me... que te odia el país. Y... No, algunos no me quieren. No, pues no, la mayoría. Yo creo que simplemente por ser argentino. ¿Tu esposa sí te quiere o no? Tampoco. Sí, depende del día, pero... la tuya. Yo tengo un chingo. Por eso... Si se enoja una conmigo, voy con la otra, si se enoja con la otra, y si se enoja con la otra. Y así no tengo un pedo.
¿Existe el término en tu país mandilón? No. ¿No? Pollerudo, okay. ¿Será? Eres un pinche mandilón. Pollerudo, decimos allá. Pollerudo, ¿qué significa pollerudo? Pollerudo es eso, es como que... no querés, le tirás muchas flores a tu mujer. Hacés todo lo que dice tu mujer. Sí. Eso, no puedo salir hoy, no puedo salir hoy, muchachos. Ah, pues sos un pollerudo. Exactamente. Porque, mandilón, porque tienes que obedecer a tu mujer. Claro. Eso, pollerudo, claro. Mandilón. O pendejo también. Claro, básicamente. Pero pendejo en Argentina es otra cosa. El pendejo acá es fuerte, ¿no? Sí, el pendejo es una de las groserías más cabronas. Sí, claro, acá hay mucho. No seas pendejo, güey. Hay mucho, ¿no? No seas pendejo, cabrón. No seas pendejo, cabrón. Es un pendejo. Sí. ¡Fíjate, pendejo! Así. Vos pues así es. Claro, culero, en la calle le tirás un fíjate, pendejo, al auto de al lado y es una agresión fuerte. Pues sí. O una descripción. Por ejemplo, pítala. ¡Ey! ¡Ey! ¡Apúrate, pendejo! ¿Cómo le chingan, culeros? Es bueno de ser jefe. No mamen, güey. ¿Cuál es una grosería que le quieran enseñar a mi amigo argentino? Una, ¡ah! Así me tiró. Otra tú. Otra grosería para mi amigo argentino, para que la aprenda. Chingue su puta madre. ¡Ah, güey! ¡Pará! ¡Chingue su puta madre! Me dijo. Es un intercambio cultural fuerte. Sí, no pensé que iba a ser tan... tan nutritivo este encuentro. Somos gente grande. Démosle algo bueno al público. Yo creo que están las madres y los padres viendo esto y diciendo, es todo grandulones. No, están enseñándole esto a mis hijos. A ver, señores. ¿Qué podemos darle a la gente? ¿Algo? Para todas las pinches viejas y güeyes, rucos y rucas que me están viendo. Si algo no le entienden, pregúntenle a sus hijos. Y ya. Para los que no están acostumbrados a ver basura en internet, ¿quién es que lo flechas? Frechas. ¿Cómo te describirías? Un güey ha estado en coma los últimos 3 años de su vida. Se despierta. Y si, ¿quién es ese pinche güero? Es un actor que no pudo triunfar y se metió en las redes a ver si podía vivir. Me estás describiendo la mayor parte de los influencers de este pinche mundo. Ahí tenés. Esos somos. Un actor que tuvo una segunda oportunidad con las redes sociales. Ajá. Y bueno, por suerte le fue medianamente bien y hoy puede vivir de lo que le gusta. No es latinoamericano, Chicho. ¿De dónde nació? Tenés que ir por Costa Rica. Y los hermanos latinoamericanos. ¡Costa Rica! Sí. Son unos divinos los ticos. ¿Cuántos followers tienes? Entre todas las redes deben ser, creo que son más de 6 millones. Estamos en ese número. Estamos bien. Hay días que no tengo esas visitas. No, vos te va muy bien, Escorpión. Me encantaría ser como vos. Muy cabrón. Ya sé, no. Ya ni me digas. En YouTube tus videos son una bomba. Sí, ¿cuál es tu porcentaje de mexicano? No, es mi segundo público. El mexicano pues claro. Es mi segundo público. ¿Y el argentino? Somos... ¿También el primero? El primero es de Argentina, sigue siendo Argentina, pero es una minoría, ¿no? No es que es mayoría argentina. Está muy repartido todo por todos lados, por suerte. Pero sí, el segundo público es México. La verdad que tenemos nos quieren mucho acá, pero como te digo, es al mismo tiempo el lugar donde tengo más haters. ¡Ah, huevo! Que en realidad no tengo muchos, pero yo creo que es por esto, por el fútbol, por Argentina, por mostrarme tan fanático de Messi. Y acá son muy bicho lovers. ¡Sí! Sí. A ver, pero dos cosas. Si México no existiría, la mayor parte de los aficionados de las redes sociales hispanohablantes, ¿no? Más vale, el mercado. Todos, güey. Todos viven de los pinches mexicanos ociosos. Más vale. Si México se pusiera a trabajar, se mueren de hambre todos los pinches españoles, argentinos, colombianos, peruanos, valen verga, todos. Tenemos que agradecer claramente al público mexicano por ser tan consumidor. Huevón. Huevón es flojo. No, pero sin duda México, a los mexicanos les gusta la buena vida, ¿viste? Les gusta cagarse de risa, les gusta ¿no? Vivir bien y eso tienen. Y yo no sé si en comer todo... bien, chupar bien, nadie no se toma en ningún lugar, mira que estoy viajando mucho, en ningún lugar se chupa como se chupa en este país. A huevo. En el que cada vez que me voy destruido. A mí me gustan las quesadillas. ¿Las qué? Las quesadillas. Entre otras cosas. Sí. Me gusta todo. Yo no sé si eso pasa en Argentina. Otra característica de últimamente del público de internet. Ay, para que la sentí. El masajito te sorprende de repente. En algunos lugares te voy a decir, ¿qué pasó? Es que le empiezan a salir dedos de repente. Claro, yo no sé si me está metiendo el pie, el de hasta, ¿cómo te llamas vos? Soy el niño presidente. Me está metiendo el piecito ahí, bueno. No seas tan cariñoso.
Y entonces otra característica del mexicano es que también un cabrón se quiere dar importancia siendo hater, y en el momento que te haga sentir mal ya se siente bien cabrón. Entonces hay una cultura del hate muy fuerte, de cómo vamos a reventar al pendejo que se cree famoso, en este caso tú. Bueno, claro. Sí, sí. ¿Cómo te sientes con esos haters? No, bueno, es un trabajo de todos los días. O sea, increíblemente no hago terapia. ¿Vos hacés terapia? Sí, hago terapia sexual. Bueno, es así. Hago paquetes para empresas. Pero debería hacer terapia. Ah. Para tomar terapia para ti. Claro, tener un psicólogo. Un terapeuta, ¿no? Sí. Que ya lo voy a tener, para que me ayude, entre otras cosas, a manejar, ¿no? Algunas cosas de la internet que pueden ser agresivas. Y... ¿Tú crees que en internet está la gente agresiva? ¿De dónde sacas eso, Jero? Una pena. Internet es una gran herramienta, pero que a veces no es tan buena. Pero bueno, a nosotros nos ayudó mucho, Scorpión. Sí, para ti te sacó de la pobreza, por ejemplo. ¿Qué pensás de los argentinos, vos? Ah, pues son muy buenos meseros, edecanes, productores. Qué tipo pendejo y pelotudo, ¿no? Las dos cosas. Esa es una realidad, Jero. Tú te podrás ofender lo que quieras, pero México le da un chingo de trabajo a todo el pinche continente. Y si son 200 millones más o menos, hermano. No mames. ¿Cuándo has visto un mexicano en Argentina siendo mesero? ¿Cuándo has visto, también en la parte positiva, cuándo has visto un productor de televisión mexicano en Argentina? ¿Cuándo has visto a un mexicano salir campeón del mundo? Ah, mamoncita, mija. ¿Cuándo has visto a un mexicano llegar a cuartos de final? Me ofendiste el regacho. ¿Cuándo, amigo? Lo bueno de los argentinos es que nos podemos defender con eso. Pues sí. Y otras cosas. Pobres, también. Pero felices. No. Tómala, papá. Tómala, papá. En el mundial, yo me río, pero por adentro estoy a las puteadas, ¿no? Que quede claro, que es muy triste lo que nos dicen. Sí, pero es el humor con el que te ríes de las desgracias, de las tragedias, de las situaciones económicas, no, de la política. Porque, bueno, claro, pero los argentinos no tenemos la culpa de tener políticos tan hijo de puta que nos hayan dejado en ese lugar. Pues únete al club, cabrón, aquí estamos también de la verga, pero... Bueno, están mejores que nosotros. Sí, claramente. Un poquito mejor, sí. Sí, por lo que estamos hablando sobre la pero, economía. No, nos cantaban en el Mundial, yo en el partido Argentina-México. ¡América Latina menos Argentina! ¡América Latina menos Argentina! ¡América! Es que, güey, no somos los mexicanos. También los pinches colombianos, los peruanos, cantaban eso. Mentira. Claro que no. Totalmente mentira. Perú nos aman, Colombia nos aman. ¿Y por qué cantaban eso todos los pinches latinoamericanos? A ustedes en Centroamérica no los quieren nada. ¡América Latina! Se creen más grandes. ¡Menos Argentina! Acá, Escorpión. Lo que no me gusta de México es que se creen más que otros países. ¡No mames! Sí. ¡Te está sangrando el hocico! ¡No mames! Un argentino diciendo que los mexicanos se creen más. Preguntales a los salvadoreños, no. A los ticos, a los hondureños, a los panameños, si no es así, como no estoy mames, diciendo yo. Quiero. Salí de acá. ¿Tú crees que los mexicanos son más soberbios que los argentinos? Yo creo que somos soberbios ambos. A ver, ¿quiénes se creen más? ¿Los mexicanos o los argentinos? ¿Quiénes se creen? ¿Quiénes son más agrandados, más soberbios? Los mexicanos, gracias. ¿Ves? Gracias. Y lo dijo. Y lo, dice que los mexicanos. Y lo dijeron dos mexicanos, ¿eh? ¿A quién eligen ustedes? A ver, quiero saber. Ya que agarramos a dos mexicanos, sí. Acá. ¿Qué piensan de los argentinos? Más allá de lo de recién. ¿Les caen bien o les caen mal? Yo he tenido malas experiencias con argentinos. ¿Malas experiencias? No te atiende bien en el restaurante. Buenas experiencias. Muchas gracias. Los que se vienen a vivir a México se sienten un poquito más. A los que se vienen acá no les gusta. Se sienten como que son más. ¿Ves? ¿Les gusta Messi? Sí. ¿Messi o Cristiano? ¿Quién es el mejor del mundo? ¿Messi o Cristiano? Messi. Cristiano. Bueno. ¿Por qué no hablamos de las cosas en común que tenemos? ¿Cómo qué? Argentinos y mexicanos. ¿Cómo qué tenemos en común? ¿Como la Condesa? ¿Sabes qué es la Condesa? No. Es la zona de restaurantes de la Ciudad de México. Qué tipo, pendejo y pelotudo. Se va a dar vuelta la cosa. Argentina va a salir adelante. Seguro. Yo tengo fe de que nuestro país va a mejorar. Los mexicanos se meten con la economía y los argentinos se meten con el fútbol. Es así.
Así. Es así. Pero ¿sabes qué es lo...? ¡Come carne! ¡Sé campeón del mundo! Así es. Así es. Todo el tiempo. Ajá. Eso es lo que nos rompe las pelotas a los argentinos, ¿no? Que se meten con nuestra economía. Y te vuelvo a repetir, es muy injusto porque, bueno, nos tocaron los políticos que nos tocaron, ¿no? Ajá. Pero en el Mundial, que yo estaba en la tribuna de México con José, eso me daba mucha bronca. Que cantar. Que cantaban meseros, meseros, nos cantaban. ¿Sí? Yo cantaba Messi, 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 México, México. Messi, 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 México, México, México. Y creo que fue ahí que la agarró Messi. Se la tiró ahí, Di María se la pasó a Messi y Messi, pum, el palo izquierdo de Ochoa. Y Herrera. Y fue el gol. Tomándole foto. El gol que más grité en mi vida debe haber sido ese. Ay, cabrón. Es que, a ver, el otro día vi que fuiste a un programa que decían, no, el Argentina-México es un pinche clásico inexistente, decían los argentinos. ¿Tú crees sí. que es un clásico inexistente? Después de que nos eliminaron 3 putas veces del Mundial. ¡No mames! Si eso no es un clásico, ¿entonces qué mamada es? No, bueno, porque los clásicos tienen que ser más parejos. Ese es el tema, siendo con todo respeto, ¿no? Digamos, es sabido. No, que... sí les ha costado trabajo Maxi, nada más porque se la sacó de la manga ese pinche golazo, güey. Si no, se le chingaban, güey. No, eso es verdad, eso es verdad. Si este, vamos, eso es verdad. Cuando jugó, cuando el Apache metió gol, güey, también que anularon a Messi, pero se les olvidó marcar a los otros 10. Pues no, es verdad que no fueron partidos fáciles, para nada. No, pero la realidad es que el resultado siempre fue... a favor de Argentina. Acá a ver, tenemos una duda, público. ¿Quiénes son más mamones, los argentinos o los mexicanos? Más argentinos, güey. Más argentinos. Nos vemos, después pasamos a buscar unos taquitos. Después. Gracias. Oye, ¿qué tal la comida? ¿Te gusta? Me encanta. ¿De aquí? Encanta. Sí, sí. Vi ayer que en tus historias estabas tomando ahí... Unos de dudosa procedencia. Se saluda a la gente. ¿No hay que comer de la calle? Depende. Haces defensas. Como que agarras un puestito y ya. A mí me quiero comer un taquito de la calle. Hay unos tacos muy, muy pinches culeros y chafas, pero son tan culeros y chafas que son muy buenos. Se llaman tacos de canasta. Lo reconoces porque es una pinche canasta. Ajá. Y un plástico como azul. Quiero enseñarle a mi compadre argentino tacos de canasta. ¿De qué tiene? Tengo chicharrón, frijol, papa, adobo, cochina, mole verde. Traete una frijol y una papa. ¿Quiénes son más soberbios, los argentinos o los mexicanos? Bueno, los que depende de los argentinos. ¿Qué tipo de argentinos te vuelve? ¿Este te cae bien? ¿Sigue sus videos? Gracias, amigo, gracias. Pídele un consejo, él es buen marido. Pídele un consejo. ¿Qué consejo me darías? ¿Para el matrimonio? Ajá, para que ahorita que tengo novios, para tener un buen matrimonio. Paciencia. Paciencia. Ra, ra, ra. A partir de hoy en esta casa no se consume nada más que tenga que ver con Francia. No se consumen más productos de origen francés en esta casa. Se acabó Francia en esta casa. ¿Me puedes explicar, por favor? Se acabó Francia en esta casa. Vení para acá. Tacos de canasta, también conocidos como tacos sudados. Le ponen una pinche embarrada de lo que sea, de cualquier guisado, y esto te hace un pinche paro para toda la pinche semana, o para todo el día. ¿Te hace un pinche qué? Paro. ¿Qué es paro? Te ayuda. Te ayuda a aguantar todo el día el hambre. ¿Este cuál es? Este es el de... Papa. Este es el de papa, mirá que... se me desarmó, pará. Patata. Papa. ¿Pata o patata? ¿Cómo le dicen? Papa. A ver. Este es el de papa. A ver. ¿Qué opina? Está bueno, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, no hay pedo. Si no te gusta. Es que a mí me encantan los tacos. Que dice que te quedó bien culero, dice. No. Delicioso, ¿eh? ¿Cuánto y por qué tan caro? 48, por favor. No mames, güey. Yo dije que eran baratos, güey. ¿Qué pedo? Pará, 48. ¿Cuánto? ¿Cuatro tacos? 48 dólares. En pesos argentinos serían como 2 millones de pesos. ¿Cuánto es el equivalente, sabes? ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar gringo. Estamos muy jodidos. 2.284 pesos. Hablemos de tu mujer. Que a ella le debes toda tu carrera.
En gran parte. No, toda. Sin ella no eres nadie, ¿estamos de acuerdo? Mira, mi perfil de Instagram dice, sin arroba José de Cabo sería imposible. Así dice. No sé si tanto como que no sería nadie. Uh-huh. Confía un poco en mí solo también. ¿Ah, sí? O sea, pero es verdad que yo arranqué a hacer videos en las redes sociales con ella. Ella me grababa, ella me actuaba atrás de cámara. Te topás con los inquilinos. Ay, sí. ¿Viste que en el verano en el country hay inquilinos? Y sí, lógico. Un día se animó a aparecer y sin ninguna duda los videos que hago con ella son los mejores. Es una gran actriz. Pero también es actriz desde antes. Nos conocimos estudiando teatro y... ¡Ah! Los dos estaban jodidos. Así es. ¡Órale! ¡Qué chingón! Porque eso se sabe de los actores de teatro. Son pobres. Claramente. Y yo le agradezco a ella haberse casado con un actor de teatro que no tenía un peso en ese momento. Y ella apostó por mí y bueno, acá estamos. Y apostó 1,000 pesos argentinos, que es como 1 peso de aquí. Y la verdad que es una gran actriz que entiende cada cosa que yo quiero contar, lo entiende muy bien. Y bueno, por eso hacemos los videos espectaculares que hacemos. ¿Está basado en la vida real o no? Hay cosas que sí. ¿O de dónde te inspiras? Como de, se me ocurrió que... De algunas cosas de la vida real, otras cosas que veo en otras parejas, algún asado que hago con amigos y veo cómo hablan otras parejas, cosas que les pasan, cosas que veo en las redes sociales, o sea, no videos que veo en las redes sociales, uh-huh. Sino comentarios. Okay. ¿Viste? Capaz ves un video, ves la gente, los comentarios te dicen mucho, ¿no? Sí. Pero observando en la calle, en una plaza, en un restaurante, escuchando, soy muy curioso, escucho mucho conversaciones ajenas. Rusia. No es de Rusia. Nació en Palermo el ruso. No es de Rusia, es de Palermo. ¿Y tu humor? A mí me gusta ese tipo de humor que es de situación. Sí. O sea, no es como que cuentes un chiste y remates cagándote de risa, claro. Sino de hecho estás muy serio siempre en tus pinches sketches. Sí, son de situación, son... Me gusta que la gente se pueda identificar, que la gente sienta un poco que es lo que les pasa. Estoy siempre tratando de buscar eso, ¿no? Por eso trato siempre de que sean videos más bien reales, que no sean tratando de que no sean sobreactuados. Soy muy quisquilloso con los videos, a la hora de escribirlos y a la hora de actuarlos. Soy insoportable con José dirigiendo. ¿Eres actor de método? Bastante, sí. Sí. Te digo que sí. Hasta te volviste mandilón nada más para que te saliera chido. No. O sea, ¿eres comediante sí o no? No me considero comediante, me considero actor. Porque yo En exclusiva dicen que los comediantes son pendejos. Que hasta la basura se separa, él es actor. No. No, porque creo que al ser comediante... Hay que ponerle gasolina, ¿no, mami? Creo que al ser comediante te cerrás. No me quiero cerrar solamente a... Ah, son cerrados los comediantes. A eso. Algunos... algunos sí. A ver, entonces tú que eres comediante, cuéntame uno de tus chistes, de tu más famoso chiste que te llevó a la fama. No, que no sé chistes. Ese sos vos. Ay, ¿cuándo me has escuchado contar un chiste? Te puedo decir alguna situación. A ver. Obviamente nuestro video más famoso fue el de la boda del Mundial. En el que yo le digo a José que México, ¿quién era? México, Corea del Sur es un partidazo. Corea del Sur, México, ¿me está jodiendo? Es un partidazo. ¿A qué hora es? Ese fue mi mejor chiste. Porque ¿cómo va a ser un partidazo si juega México? ¡Pinche mamón! ¡No mames! Como si la King League fuera en Argentina, culero. Te vas a ver los bichos mexicanos, vas a ver, güey. ¿Ya estás preparado para cuando te lamenta ahora en el qué la tipo, Kings? Boludo. Ese video nos abrió las puertas de México porque a la gente de México le dio mucha simpatía que habláramos de México en el video. Viendo Corea del Sur, México y Alemania, Suecia. Porque estoy esperando 4 años para ver este partido. Ajá. Y al después de ese video, a los 10 días estábamos trabajando en México. Estábamos filmando unos comerciales. Ya, güey, padre. Estábamos en un restaurante atendiendo. Ves, güey, cómo si eres chistoso. Pero también salió ese pedo como un poco una tendencia, ¿no? Que yo vi muchos copias chafas de parejas tratando de hacerle a la mamada como ustedes. Y pues no le salía tan bien, que digamos, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si me gusta hablar de copia.
Prefiero hablar de que bueno, hay para todo el mundo. Internet es un lugar para que todo el mundo pueda expresarse y bueno, si inspiramos a parejas a que hagan videos, buenísimo. Ojalá les vaya bien. Y como dice la hinchada de Boca, podrán imitarnos, pero igualarnos jamás. Otro pueblo, misma historia. Tan real lo haces, tan serio lo haces, que te has metido también en pedos. Bueno, hasta sí. Políticos. Bueno, sí, sí, sí. Yo cuando vi, me dio mucha risa ese pedo que le hablas al nuevo presidente de Argentina pidiéndole lo de Scaloni. Señor presidente Javier Milei. No es presidente todavía. Este es un mensaje de parte de todos los argentinos. ¿Eh? Sí. Y que la gente, yo dije, qué cagado, ¿no? Y la gente emputadísima, ¿cómo le pides eso al presidente si hay cosas más importantes? Maldito Jero Freños, por tu culpa somos meseros. Te pasó, ¿no? Te empezaron a chingar, güey. Bueno, sí, sí. Ese los argentinos. Bueno, me han puteado, obviamente, lo mismo cuando pedía que el año pasado que había faltante de figuritas en Argentina, no sé cómo le decían ustedes a las tarjetas. Las tarjetitas del Mundial, ¿viste? ¿Por qué carajo no imprime figuritas? No es tan difícil, imprimí más figuritas. Si ve que el pueblo no tiene figuritas, imprimí figuritas, en lugar de imprimir tanto billete. No había en Argentina y yo también le pedí al presidente que tenía que ser una situación de Estado, ¿no? Y te contestó. Y no, pero la gente también, ¿viste? Se lo tomaban algunos con humor, muchos con humor, y después sí. Hay una minoría que bueno, que no entienden que es ficción, que... Que los tiraron de chiquitos y les entienden como abollada la mollera, ¿no? Que no saben qué pedo. Es una pena, una pena. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Jerónimo? Jerónimo Freixas Perkins. Freixas. ¿Qué quiere decir Freixas? ¿O de dónde viene? Freixas viene de Cataluña, pero allá es Freixas. Freixas. Allá es Freixas, pero en Argentina es Freixas. Ah, ¿por eso te aceptó este Piqué en la Kings League Américas o qué? Fue una de las razones, yo creo. Ah, claro. Sí. Freixas dijo, a huevo a este güey. ¿Y vos cómo haces para estar en la Kings League? ¡Soy un dios, güey! Pero vos hiciste mucho lobby ahí. ¿Qué hiciste? Estaría de huevo a la Kings League sin mí. Sería una pinche Kings League de mudos, cabrón. ¿Pero vos sos futbolero? ¡Claro que soy futbolero, cabrón! ¿No me has visto? La verdad, no me gusta tanto el fútbol porque es un deporte de pobres. Pero lo practico para pues, convivir con el pueblo, obviamente. ¿De qué equipo sos vos? Del Peluche Caligari, cabrón. Bueno, sí. ¡Vamos! ¡Peluche Caligari! Que la cantas todos los días, me dijeron. Qué nombre, cierto, no, qué nombre de mierda, ¿no? Le pusieron. Ay, muchachos, que no mames, güey. Tampoco es como que sea muy bonito tu pinche nombre, culero. Damas y caballeros, con ustedes, el mejor equipo del mundo. El que tiene más peluche de la noche. ¡Peluche Caligari! ¡Vamos, Peluche Caligari! Este fin de semana para verte en el campo y yo desde la grada alentarte con mi alma, dudar todo en la cancha. ¿No te aprendiste? ¿Por qué le? Peluche Caligari es más que un sentimiento, yo te quiero con el alma y con todas mis ganas te quiero ver dar la vuelta, ganar para poder ser el campeón. Vamos, no me tu himno de los muchachos. ¿Por qué le dieron a escribir la letra a un niño de 5 años? ¡Oh! En exclusiva, Jero Freixas se caga en el mejor compositor de este país. Es cierto, si eres de 5 años. Pero a ver, para que te motives. Mira, qué bonito. Argentina nací, tierra de Diego Lionel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No me te lo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Hemos sentido, porque te mandó a cantar. La final con no una azúcar, la volví a ganar. Muchachos, ahora te voy.
hazlo así, hazlo así, la mano así. Así, así, así. Eso. Mano, 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 mano así, mano así, la mano así. Todo bien. ¡Venga, muchachos! ¡Esto me hace igual, es argentino! ¡José! ¡Queda la valla! ¡Miraré! ¡Eso! 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 ¡En la iglesia acá! ¡En la iglesia! ¡Venga! ¡Venga, maradonianos! ¡Eso, mesicistas! Muchacho, ahora no volvimos a llorar. Que no vea la miseria, que no se toque nunca. Venga, muchachos, muchachos. Cántale, 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 pendejo. A ver, te voy a decir, te voy a confesar una cosa. Aquí también somos bien, villamelones. ¿Cómo villamelones? Pues perdimos, nos eliminó Argentina y todo el mundo ya andaba con su pinche camiseta de Messi cuando fue, sí, la final. Son buenos perdedores. No, no, pero no, esta, no, es un halago, ¿eh? Ah, pero, qué buen pedo, güey. No, 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 es un halago. Porque, te digo por qué, porque cuando terminó el partido en Qatar, que estábamos con José en la tribuna lleno de mexicanos, terminó el partido y todos los mexicanos felicitándonos, abrazándonos. Claro. Es que ganaron bien, güey, no hubo como nada, o sea, como sí, cuando nos eliminó Holanda, el Países Bajos, ¿te acuerdas que Robben se aventó un clavado? Y salió, bueno, lo de no era penal y la chica, ahí estábamos emputadísimos. Bueno, claro. ¿No? Claro, ahí, es que ahí te enojas más, claramente, sí, cuando es injusto. Y es injusto. Además de que la selección estaba bien pendeja y teníamos un pinche infiltrado en nuestra dirección técnica que les regaló el triunfo. ¿Sí o no? No. No mames, el Tata, no, o sea, le ganó el amor. Imagínate que el Tata le hubiera ganado a Argentina y le hubiera eliminado. Lo destierran el resto de sus días. Vos decís que el Tata les dijo a los jugadores, escuchen, yo soy argentino, este tiene que ser el Mundial de Argentina, de Messi, vayan para atrás, jugadores. Y los jugadores mexicanos dijeron, es verdad, tenés razón. Tampoco es tan pendejo, no lo dijo, nada más acomodó de la verga al equipo. Y lo desean los mexicanos, los jugadores. No le entendimos. Bah. Las indicaciones que dieron, excusas. No le entendimos, estaba, excusas, de la verga. Pues no entendimos bien lo que el Tata nos quiso decir o cómo quería que jugáramos. También una cosa que adaptamos los pinches mexicanos, o adaptaron los pinches mexicanos, pues yo no soy mexicano, yo soy un dios, y es una mamada. ¿Cómo cantan? ¿No has visto cómo cantan las barras? ¿En dónde? Aquí, cabrón, cantan todos como argentinos, los pinches mexicanos. Ah, bueno. ¡Oh, la gallina! Y yo te voy a alentar. Los inspiramos. No, pues está de la verga que los pinches mexicanos canten como argentinos, cabrón. Pinche falta de huevos. ¿Te molesta? Me molesta que no tengan personalidad y no canten como mexicanos y se crean argentinos. No porque se crean argentinos, porque se creen una cosa que no son. Tus barras, las de Argentina, se escuchan de huevos, se escuchan muy cabrón. Cantan de poca madre. A veces mejor que los pinches ingleses. Pero que no vengan acá los pinches mexicanos a copiarse lo mismo, cabrón, que hagan su propio estilo, ese es mi pedo. Sí, coincido con vos, en algo que coincidimos. Vaya, después de una hora de este encuentro sin sentido, logré encontrar algo en común con, ajá, el escorpión. ¿Cuántas veces has visto a Messi en persona? Tuve la suerte de verlo dos veces. No mames, cabrón, sí. Tuve la suerte, como si fuera el cometa Halley. Como si fuera que se te aparezca la Virgen en una tortilla. No, es claramente mejor que se te aparezca Messi a que se te aparezca la Virgen. ¡Oh! ¡En exclusiva! ¡Era Frank Zanateo! ¿Has vivido de Messi, güey, todo este tiempo, güey? ¿Te das cuenta de vender humo? Has saludado dos veces a Messi. Y ya.
Y con eso dicen, es amigo de Messi. ¡Ah, chinga! No, pero, no, pero no soy amigo de Messi. No soy amigo, soy hermano de Messi. Ah, ah, perdón, me equivoqué. Yo pensé que le hacías poquito a la mamada, pero le haces un chingo, cabrón. A ver, güey, ¿por qué Messi fue el mejor jugador del Mundial y no Mbappé? Mbappé ya es campeón del mundo también. Mbappé metió más goles. Mbappé es una pistola. Mbappé está más chamaco. ¿Por qué eligen a Messi sobre Mbappé? Pero el, antes de hacerme esa pregunta, tenés que ver el Mundial. ¿Viste? No, Greñudo, no, contéstame. ¿Viste no los de Francia? No voy a responder pendejadas. No voy a responder pendejadas. ¿Ves, güey? Es que no les gusta debatir, no voy a los argentinos. No pendejada ahí porque no, ya, no voy a... Factos, como dijera mi mejor amigo Will, de los futboleros. Otro que no sabe de fútbol. ¿Qué te caga más de la clínica? Uno que usa una máscara ridícula y que dice pendejadas cada dos segundos. No sé quién, los tengo que conocer, todavía no conozco mucho. ¿Vos conocés a todos bien ya? No. ¿A todos los colegas? No, me llevo con la mitad. Pero ellos sí me conocen, obviamente. Pero yo los veo y no ubico su nombre. ¡Ey, tú, chavo! Así le decís. ¿Quién va a quedar más arriba de la tabla? Es la apuesta. ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué quieres ganar? ¿Qué quieres perder? Bueno, ¿qué apuesta hacemos? A ver. ¿Vas a hacer un sketch con tu mujer? Sí. Declarándote el fan número uno de El Dios Escorpión Dorado. Y se lo dices así muy serio, así la chica, y tu mujer reacciona y acepta que tuvimos un noviazgo cuando éramos jóvenes. Bien. Ok. ¿Tú qué quieres? Yo voy a hacer un sketch dedicado a vos. Ajá. Hablando bien de vos. Sí. ¿No? Sí. Como siendo fan del escorpión, algo. Bien. ¿Tú qué quieres? Bien ficticio, ¿no? Obviamente. Porque... Como mi vida. No. La apuesta es que en verdad lo sienta. ¿Qué vas a hacer vos? Tú dime. Me vas a dar trabajo en un... Te voy a dar un dólar. En uno de tus restaurantes. No. Yo le voy a pedir... Quiero que la gente después me ayude a pensar una buena prenda por si pierde el escorpión. ¿Una buena prenda? ¿Quieres una camiseta mía? No, ¿firmada? Gracias. No, me va a quedar demasiado grande. Dame tus redes sociales, por favor, Jero. Jero Freixas. Así me buscan en todas así las redes. Así nada más. Ahí está saliendo en su pinche pantalla. Para que por fin se vuelva famoso este cara de mi miembro. Quiero ver cuánto subo después de tu video. Te vas a ir al cielo, vas a decir, no mames, estoy bien pendejo por estar siguiendo a Messi, mejor sigo al escorpión. Te voy a dar mis números después. Da huevo. Le voy a sacar captura a todas mis estadísticas antes de que salga tu video. Conste. Y después. Vamos a gritar, ¿te sabes el grito de guerra? ¡Peluche del estuche! ¿Con quién vengo? A ver. No, pendejo, ¿quién es? ¡Ah! Claro, amigo, ¿cómo estás, amigo? Bien. ¿Todo bien? ¿Ya lo firmaste? ¿Messi o Cristiano? No, Ronaldo. Es que yo me llamo Ronaldo. Soy Luis Ronaldo yo. ¿En serio? Luis Ronaldo. No mames. ¿Sabes qué? No te la voy a firmar con esa mamá. Ayúdame. Ayúdame, cabrón. Al fin me hace reír al final, en tiempo de descuento. Así es como le pasa a todos, Jero. Al final siempre les caigo de huevos. Escorpión dorado y mi autorretrato. ¿Qué tipo de pelotudo? Le cagaste el buzo. Le cagaste la prenda, le puso ahí un miembro al muchacho. ¿Qué tienes? Le puso su manicito. Porque es mi cara de mi miembro. Hace frío, no me critiques. Y pongo mi firma al lado de la chota. Eso no es firma, cabrón, no me estás haciendo un garabato. ¿Qué significa tu firma esa? ¿Es una mano o qué? JFP. ¿Eres doctor?